Bienvenidos a Consultorio Fiscal. Los saludos amigos Salvador Rotero en este programa de declaración anual de personas físicas tercera parte. El día de hoy vamos a platicar de los ingresos por arrendamiento, por eh, enajenación de bienes, adquisición de bienes, dividendos, todos esos otros conceptos que las personas físicas tendrán que manifestar en su declaración anual. Para tocar este tema me acompaña el día de hoy el licenciado en Contaduría y especialista fiscal y además maestro en Derecho, Álvaro Martínez Rodríguez. Álvaro, gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Estimado maestro, no, muchas gracias. Eh, más bien el que tiene que decir soy yo. Me da mucho gusto compartir con usted las cámaras y pues, platicar estos temas fiscales que son súper interesantes y apasionantes. Eh, Álvaro, eh, empecemos a tocar un poquito el tema de la declaración sí, anual una obligación que sabemos que tenemos que cumplir todas las personas físicas que, bueno, sabemos que tenemos que contribuir al gasto público, de, esta es una obligación constitucional y que se materializa en una fecha que por demás es simbólica, ¿no? El día 30 de abril tenemos que presentar nuestra declaración anual, siendo pues es el Día del Niño y aparte es la fecha de vencimiento de presentar esto a través de un formato electrónico que nuestras autoridades fiscales nos dan a conocer, ¿no? Ajá. Y que muchas de las personas físicas eh, piensan que al presentar su declaración anual, siempre deberían de, de obtener un saldo a favor, ¿no? Piensa, no, es que presenta tu declaración anual porque pues te, la, la, la autoridad te devuelve, Ajá. cuando la realidad es que no es que la autoridad te devuelva, más bien tú tienes que manifestar todos tus tipos de riqueza que obtuviste durante todo el ejercicio y de ahí puede ser que a lo mejor hiciste pagos provisionales en exceso o aplicaste deducciones personales y entonces puedes obtener un saldo a favor. Pero la, la, eh, lo que tendría que pasar es que te tiene que, a lo mejor... Que tienes que contribuir o que tienes que estar pagando en esta declaración anual, o eventualmente puedes tener un saldo a favor, ¿no? Y como comentaba, ¿no? Dentro de todas estas manifestaciones de ingresos, hay ingresos particulares como los ingresos por arrendamientos, ingresos por enajenación de bienes, que son ingresos diversos a los que ya he visto que se han platicado en otros programas, ¿no? Como salarios, actividad empresarial, ¿no? Uh -huh. Entonces, solo imaginemos una persona física que tiene un bien inmueble, que no lo usa como su casa-habitación, sino que lo pone a disposición de otras personas celebra un contrato de arrendamiento y por esa contraprestación obtiene un ingreso. Y a la persona física, oye, ¿tengo alguna obligación? Sí, estás obteniendo un ingreso del capítulo 3 de este título cuarto de las personas físicas que es un ingreso por arrendamiento. Y eventualmente tendrás que ver que seguramente estás obligado a presentar pagos provisionales y a presentar esta declaración, declaración anual, anual, ¿no? Y tiene sus peculiaridades este régimen del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles que marca la ley del ISR. Así es. Oye, tú comentaste, vence el 30 de abril, es correcto, pero el 30 de abril cae en domingo. Sí, entonces es un día inhábil, ¿no? Entonces... Es, es, el día del niño lo van a festejar los niños en domingo. Oh. Sí, y los contadores también porque ya no vamos a estar tan estresados, <laughs> vamos a tener un poquitito de aire Ajá. para poderla presentar porque cae en un día hábil y se, eh, se recorre el plazo. Y vemos. el primero de mayo es lunes sí, pero es inhábil entonces de, se recorre al día 2. Al 2 de mayo okay. entonces, tenemos otros un par de días para estar cumpliendo con esta obligación, bueno lo importante será no dejar al último la presentación de esta declaración anual no y estar muy al pendiente de pues, ¿cuáles son los ingresos que yo tengo que estar manifestando en la misma, no? Así es. Habla ahorita de los ingresos por arrendamiento, porque muchas personas físicas ponen en arrendamiento bienes inmuebles, ¿no? Ya sea para usos que, como un local comercial o una casa habitación. Están cobrando rentas a lo mejor en efectivo y, y piensan que ese dinero no lo tienen que, que declarar o que, o que no hay ninguna obligación, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor la persona física que te paga no, no, no ocupa la deducción y no te pide que le emitas un comprobante fiscal este, digital. Ajá lo cual pues es, a pesar de que ellos no te obliguen, tú tienes la obligación de expedir esos comprobantes porque seguramente ese dinero lo vas a depositar en tu cuenta bancaria o peor aún, si el, el, el pago de esa renta te lo hacen vía transferencia electrónica, hay dinero que ya está cayendo en tu cuenta bancaria que en algún momento de tu vida fiscal y tu vida económica la autoridad va a revisar esas cuentas bancarias y te va a preguntar, oye, ¿este dinero de dónde proviene? O peor aún, tú empiezas a hacer ciertas erogaciones y la autoridad va a decir, ¿Cómo le haces para gastar todo esto si nunca me has manifestado una declaración anual? ¿No me has dicho de dónde provienen si estos ingresos? Si no recursos? me presentas ingresos, ¿cómo, de, dónde, ¿de qué vives? De qué vives, ¿no? Y, y a lo mejor todo pudo haber sido más fácil que donde tuviste que haber estado declarando estos ingresos por arrendamiento eh, y tienes aquí eh, ciertas ventajas para el cálculo. ¿Por qué digo que, son, que hay ciertas ventajas? Porque este régimen en especial tiene una manera peculiar de determinar la base, ¿no? Toda contribución, pues primero están, tiene sus elementos, ¿no? ¿Quiénes son las personas sujetas, ¿no? Pues las personas físicas residentes en México que otorgan este uso o goce temporal de bienes inmuebles caen en este capítulo. Para terminar su base, toman eh, eh, la contraprestación que cobran. O sea, lo solo efectivo, lo cobrado. Solo lo cobrado, ¿no? De hecho, es bien curioso porque la ley dice que los ingresos en crédito se declaran, pero por pues el cálculo se hace con lo cobrado, ¿no? Entonces, uh -huh. lo cobrado es lo que vas a a tener que estar verificando cuánto cobras por las rentas y eso es lo que vas a declarar. Entonces, ese ingreso que tú cobras, para, para determinar la base, le tienes que disminuir las deducciones. Y aquí entra algo bien interesante. La ley del ISR marca dos maneras de poder determinar tu base. Algo que nosotros le llamamos son la deducción vía comprobantes. ¿Cómo es esto? Que la ley del impuesto sobre la renta te permite aplicar cierto tipo de deducciones en particular para este ingreso por el otorgamiento del uso base de temporal de inmuebles. ¿no? O sea, no es abierto, es, no es, es, abierto. es totalmente cerrado, cuadrado, coalvil contador. Exacto, porque muchos pensaron, oye, ¿podré deducir la despensa, el pago de la comida al perrito guardián del inmueble? No, hay ciertos tipos de erogaciones que de manera cuadrada dijeron, solamente estas y para de contar, no puedes hacer más que estas deducciones, ¿no? Como el pago predial. Sí, puedes pagar, por ejemplo, honorarios, comisiones y salarios. Es, y salarios, pero están topados, ¿no? O sea, no puedes hacer este. Eh, está topado al 10% de la obtención de los ingresos, entonces ahí tenemos un tope. Puedes hacer gastos para mantener el inmueble que van a ser perfectamente este, deducibles. O si yo pedí un préstamo y estoy pagando intereses, puedo deducir los intereses reales de ese préstamo para la adquisición de ese inmueble. O si tengo asegurado a lo mejor el inmueble, también puedo deducir eh, el pago de esas primas de ese seguro. O pues los gastos también de agua que yo esté pagando como arrendador, ¿no? Imagínense, está el señor Barriga, está don Ramón. El señor Barriga hace todas estas erogaciones de este inmueble. Pero don Ramón no le paga. Y don Ramón, exacto. Entonces, <laughs> don Ramón no le paga las rentas, entonces el señor Barriga pues no tiene nada, no, no está obteniendo, eh, no tiene la obligación de presentar un pago provisional con números. Pero sí tiene que estarle presentando un pago provisional donde dice la autoridad, no he cobrado nada, no tengo la obligación de pagar, te estoy declarando en ceros, ¿no? Uh -huh. Pero el señor Barrigas y don Ramón, cuando logre pagar esa renta. O cuando le cobra la renta a o... doña Florinda. Exacto. O a, la, o a, ¿cómo se llamaba la otra? Este, el, la bruja la, del 71. 71. <laughs> en ese momento el señor Barriga va a decir, voy a aplicar estas deducciones que en el mes yo hice. A ver si estuve pagando salarios, si estuve pagando gastos de mantenimiento, el impuesto predial. Y ya determino mi base y eso aplica una tarifa mensual. La tarifa mensual que viene en el artículo 96, que, es de, que también viene en el anexo 8, es una tarifa mensual. O la siguiente opción. Si el señor Barriga dice, oye, pues yo ni sabía que tenía que que podía aplicar estas deducciones y que tenía que obtener los comprobantes fiscales y pagarlos mediante transferencia, transferencia. o sea, nadie me avisó, ¿no? Apenas quiero estar declarando los ingresos que me alcanzó a pagar. El señor, este, este don Ramón, don Ramón, no tengo estos comprobantes porque, pues, no, apenas es un milagro que me haya pagado. Eh, se previó algo que le llaman la deducción opcional es decir, que los contadores conocemos como deducción ciega ¿no? no sé por qué le llaman yo creo que le llaman deducción ciega porque nadie la ve nadie la ve ¿no? <laughs> nadie se da cuenta que existe esa opción Ajá. que está bien interesante o sea sobre el ingreso cobrado te permiten deducir el 35% y aparte el pago predial que haces es decir que si yo cobré eh, 100 mil pesos puedo deducir sin que yo tenga que andar buscando el comprobante que sea estrictamente indispensable andando pagando con cheque o transferencia el 35% de los 100 mil, es decir, 35 mil pesos. Entonces yo tengo 100 mil pesos del ingreso, menos 35 mil. 65 mil va a ser tu base y, y si pagaste el impuesto pedial, disminuyes esa parte. Suponiendo que hubieran sido 5, 60. 60 y aplicas la tarifa, de la, la tarifa mensual y ya determinas el, el impuesto este, sobre la renta a cargo, ¿no? Uh -huh. Algo también peculiar que deben de saber las personas físicas es que si dan en arrendamiento inmuebles a personas morales, Todas las personas morales pues, quieren, buscan la deducción del pago de esa, de, uh -huh. ese, de esa renta de ese inmueble. Y lo que previeron los legisladores es que tú tienes que retener, te van a retener un 10%. ¿Cómo, ¿Cómo es? es esto, no? Si la renta mensual es, para poner un número fácil, de 10 mil pesos mensuales, la persona moral te va a retener sobre esa contraprestación que son los 10 mil que fijaste de monto de renta mensual cuando te pague, te va a quitar un 10%. ¿no? Te va a quitar mil pesos y te va a dar nueve mil pesos, por poner así eh, uh -huh. un número. Pero si ¿no? se lo rentaste para consultorio, para oficina, para bodegas, además le tienes que cobrar el IVA. Exactamente. Y entonces, te debe retener dos terceras entonces, partes del IVA. Que estas figuras de las retenciones lo que buscan es que el fisco se haga de manera líquida de dinero, ¿no? porque pues, se ha dado cuenta que hay personitas físicas que cobran este dinero y que... O luego no entran en los pagos provisionales o no presentan declaración anual. Y dijo, por lo menos yo sé que voy recuperando un 10% del impuesto y dos terceras partes del IVA ya me va llegando y te permito que ese 10% lo disminuyas de tu pago provisional del mes que vas a determinar y obviamente de tu cálculo del IVA, esas dos terceras partes también las podrás aplicar. ¿no? Uh -huh. Es algo interesante cómo, figura, cómo opera esta figura de la, de la retención. ¿no? Y... También, pues la expedición del comprobante fiscal en donde tenemos que colocar esa eh, retención del impuesto en el CFDI y ya también se da por cumplida esa obligación. ¿no? También creo que algo bien interesante que hay en este régimen de, del arrendamiento es el tema de la contabilidad. ¿no? Muchos pensarán, oye, pues estoy rentando un inmueble, tengo que llevar contabilidad. Pues sí, si es una obligación llevar tu contabilidad. Oye, pero pues, solo lo que hago es. ¿Qué tendría que estar registrando en mi contabilidad solo los ingresos que obtengo de las rentas y las erogaciones que vas realizando que tienen que ver con, eh, con, con ese otorgamiento del uso goce temporal del inmueble. Tendríamos que estar cumpliendo también en términos de la ley con el envío de la contabilidad electrónica, ¿no? La y ley. la declaración informativa de operaciones con terceros. En, en términos famosa, de ley. En términos de ley, la famosa DIOT. ¿Por qué? Porque. La autoridad lo que quiere es que mandes tus, tus balances de comprobación en donde va a advertir cuánto fue lo que tú vas cobrando de rentas y vas registrando y esos gastos que vas colocando en el caso de que apliques las deducciones de comprobantes. Vas informando en la DIOT de aquellos proveedores cuánto es el IVA que, que estás pagando, que, se, que a ti se te convierte en un IVA acreditable y que tiene que ser únicamente por las deducciones que te permite la, la ley. ¿no? Uh -huh. Pero, pues, si, pues, si eso se, pues, se hiciera como regla general. Pues todas las personas físicas, yo creo que estarían incumpliendo porque pues, no, ellos, muchas personas físicas desconocen. Dice, oye, pues si yo solo doy rentas de 3 mil o 4 mil pesos al mes y tengo dos inmuebles y solo son 8 mil pesos mensuales, ¿me estás diciendo que tengo que andar investigando cómo presentar esa famosa Diod y cómo tengo que enviar esa con TV electrónica? Cuando pues, yo lo único que quiero es este. No, y lo, que cobro, mi renta? Y lo que cobro son 30, 40 mil pesos mensuales por 12 meses. 480, medio millón de pesos. Ya no, y, y tengo que meterme a toda esta carga administrativa. Entonces el te dijo: Bueno, mediante reglas de carácter general, vamos a darles una facilidad de que si no rebasan de 2 millones de pesos, no me mandes ya. Te, te relevo de esa obligación. No me tienes que enviar la contabilidad este, electrónica, ¿no? Uh -huh. Pero la autoridad sí te puede pedir esa información si te hace facultades de. Comprobación. De comprobación, ¿no? Entonces. Uh -huh. Eh, eh, aquí imaginamos que la autoridad, pues de cierta manera, dice personas físicas que no rebasan de dos millones. No estoy tan interesado, a lo mejor, en que de allegarme de esa información. Eso no quita o no te releva, de ninguna manera es una, exen una exención de que no tienes que estar pagando tus pagos provisionales y tu declaración anual. No, nada. Y de más. que llevar contabilidad. Y, y de, de sea, llevar contabilidad. eximo de la obligación de mandármela pero no te eximo de la obligación de llevarla. Es correcto, o sea, no te, no, eso no te, no te exime de esas obligaciones. De cierta manera te está aligerando un poquitito tu carga administrativa. Y pues aquí vemos que el contador sigue siendo eh, pues ese, esa personita que sin duda te tiene que estar apoyando para decir cómo tienes que tener tu contabilidad. Y a lo mejor puede ser una contabilidad muy simple, ¿no? Pero la tienes que tener porque la autoridad va a, va a querer corroborar esto. Y lo va a querer corroborar desde que tengas tus estados de cuenta bancarios donde vas relacionando los importes de las rentas que vas cobrando. O si vas este, recibiendo transacciones en efectivo, hay una informativa bien interesante, ¿no? Alguien eh, podría llegar y pagarte rentas en, en efectivo. Eso yo no tengo, o no uso cuentas bancarias. Te quiero pagar con... con Me suena este... conocido, pero bueno, <laughs> te paga la renta porque no usa cuentas bancarias. ¿No? Que quiero pagar este, todas las rentas con efectivos. Hay una informativa donde, si rebasan de, 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 de la cantidad de que son 100 mil pesos, tienes que informar qué persona es la que tiene esa capacidad de pagarte con efectivo y tú tienes que mandar esa informativa a la autoridad y decir, oye, tal persona. Salvador Roter con este RFC me pagó 100 mil pesos en efectivo. Entonces, tiene la obligación o tienes la, tienes la obligación de informar eso y la autoridad con esa información va a volver a decir, oye, Salvador. ¿De dónde viene tu ¿De ¿Dónde todo sacaste 100 mil pesos? A ver, aclárame. Aclárame, ¿no? Y creo que es algo importante que tienen que considerar las personas físicas eh, cuando llegan o llegan a tener esta oportunidad de que a lo mejor esos inmuebles tienen esa capacidad para que los inmuebles, digo, puede ser muy complicado que ocurra en la práctica, pero es algo que sí se da, ¿no? Eh, de hecho, el arrendamiento es considerado en otra ley que es una ley administrativa, que es esta ley federal para la identificación de recursos de procedencia ilícita, la mal llamada ley antilavado. Mejor conocida como la ley Piorpi. La ley F. Piorpi. -F -Piorpi, Piorpi sí. le, la, la conocen como una actividad vulnerable, ¿no? Porque nuestros legisladores prevén que a través de, la, de, de estos, de, hay personas que manejan el efectivo, usan el efectivo y adquieren de manera permanente el uso de estos inmuebles. Es una actividad en donde pues, no sabemos qué es lo que se está pasando, ¿no? De hecho, ha habido reformas, si mal no recuerdo, en donde el arrendador tiene que andar verificando qué es lo que está ocurriendo dentro del inmueble, ¿no? Y esto, saliéndonos un poquitito de la parte fiscal, viendo esta carga administrativa que, aparte, tienes que considerar, ¿no? Porque tú no sabes si en el inmueble a lo mejor. Eh, la usan para secuestrar personas, para. ¿Qué es lo que están realizando ahí, no? Tienen un laboratorio de, de drogas. Tienen un laboratorio donde se ponen a uso, mezclar cierto tipo de sustancias y generan cierto tipo de químicos. Y ahí a lo mejor están obteniendo el dinero en efectivo con el cual te pagan las rentas. La autoridad busca como que ir cerrando y ese puedes tipo de perder presiones. hasta la propiedad. Y si no demuestras que tienes el contrato, que pagas impuestos, que emites los comprobantes que este es un punto muy, muy interesante, ¿no? En términos del Código Civil, el, arrenda, el contrato de arrendamiento, que es la figura jurídica mediante la cual se permite este uso goce, se tiene que celebrar de manera escrita. Y esto corre, la carga de celebrar el contrato es del arrendador. En este caso, el señor Barriga es el que tiene la obligación o carga la, tiene la obligación de hacer el contrato. Don Ramón dice, pues si no me das contrato... Yo no, y además, a el señor Barriga le tiene que expedir el comprobante, aunque no se lo paguen, poniendo que es un PPD. Exactamente, o sí, sea, tendría que estar expediendo a Don Ramón ahí, o es un comprobante al público en general, porque Don Ramón no lo deduce, PPD, 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 y cuando llegue el milagro que haga la Rosa de Guadalupe y Don Ramón pague, entonces va a poner, <laughs> va a emitir su complemento de pagos, ¿no? Es decir, aquí están los recibos electrónicos de pagos, ¿no? Y es que le va a emitir a Don Ramón, pero es algo que los arrendadores no vislumbran que tienen esta obligación de realizarlo. Y que inclusive, ¿no? Si el señor Barriga quiere demandar a Don Ramón de ya me cansé, no me ha pagado las rentas, vámonos a la vía judicial para que Don Ramón me pague. Si hay, ah, hubo una reforma de, en ese sentido, ¿no? De que eh, tienes que demostrarle al juez que estuviste pidiendo los comprobantes este, fiscales mediante los cuales estabas tú exigiendo el derecho de cobrar esa Don renta. Roberto Ramón. Gómez Bolaños, donde estés, les diste ideas para que hicieran reformas. <laughs> sí, se <laughs> le ocurrió dar estas reformas. Pues quieres eso, pues tienes que demostrar que expediste los comprobantes. Y si no, digo que también es algo muy cuestionable, ¿no? ¿Cómo el juez va a ir a decirle al SAT, oye, tal persona? Este, pues sí, ¿no? sí lo va a hacer. Y ahora se lo están oponiendo como una obligación. Entonces, pareciera que el régimen de arrendamiento es algo muy sencillito, pero tiene todas sus peculiaridades, ¿no? Así es. Cambiando un poquito de tema, mi querido este, Álvaro, que además eh, ya tengo muchos este, saludos para ti en el, en el foro. <laughs> eh, te manda a saludar eh, Ale Basilio, Jorge Hernández, este, Diego Olvera nos desea buenos días. Nuestro querido amigo eh, Diego Olvera ha sido seguidor de este programa, pero bueno. Ahora, ¿Qué pasa si yo vendo mi carro? Soy un asalariado, pero pues el año pasado se me ocurrió, como ya salimos de la <laughs> pandemia y las cosas económicas van muy bien, decido cambiar mi automóvil. Vamos a comprarnos un carro. De, a, de alta gama. De alta ¿no? gama. Y vendo mi carro. Sí, ya, eh, ahora sí quiero comprarme un automóvil porque el otro era un vehículo utilitario. ¿no? Así, ¿no? Es, así es. Ahora sí quiero. Ahora sí ya, ya llegué en la edad en la que quiero tener un carro, ¿no? Un vehículo utilitario. Sí, sí ya quiero tener un automóvil, o un carro, ¿no? Ajá. Esa simple transacción que es una enajenación de un bien, que es un bien mueble. Uh -huh. es, un, es un bien mueble que es mi, mi vehículo y se lo estoy transmitiendo la propiedad a otra persona. Pensaríamos que no pasa nada, decir, oye, pues lo enajené, ¿qué repercusión fiscal hay? Puedes tener una repercusión fiscal. Si eres una persona física, asalariado, y ese automóvil es, forma parte de tus bienes patrimoniales, lo que estás obteniendo, lo que puedes estar eh, teniendo es la obligación de pagar un impuesto en el capítulo de enajenación de bienes porque estás transmitiendo la propiedad de un bien este, inmueble y estás realizando una enajenación. Y este capítulo te va a decir que vas a tener que verificar si determinas una ganancia fiscal. En términos de la ley del ISR, lo que te va a decir es, tienes ese precio de venta que tú pactas con la persona con la que te vas a vender. Te vendo mi carro en... Vamos a poner una cifra baja, 220. Ok, 220 mil pesos. Ese es el precio de venta, 220 mil pesos, es el precio que yo pacto, es mi contraprestación. Me oye, ¿y voy a pagar el impuesto sobre los 220 mil? No, la ley prevé que tú tuviste que haber, te tuvo que haber costado. Adquirir ese automóvil, entonces prevé un costo de adquisición. Ah, bueno, pero ese coche me costó 300. No, entonces tú pensarías, oye, los 220 menos los 300 perdí, ¿no? Dirías, Ajá. entonces tengo una pérdida fiscal. Pues no es tan simple como parece, sino que la ley en este capítulo de enajenación de bienes. Prevé que este costo de adquisición va a ir sufriendo una disminución de un 20% por cada año transcurrido desde que adquiriste ese ese, ese automóvil hasta la fecha de la y si lo compré hace cinco años a un 20%, pues ya tengo un 100%. Y tendrías una, eh, una, una utilidad, una ganancia fiscal de los... Ya no tendrías costo y tienes la ganancia fiscal de los 220%. 220. Ahora, Pero hay una exención, ¿no? Hay una exención en el artículo 93. 93 creo que es el inciso. Es la B, fracción 19, inciso 19. B. Ajá. Que si mal no recuerdo cuántas sumas son. Tres sumas elevadas más al, al año. año. El año pasado, equivalente a 105 mil pesos. Entonces, pues tendrías tu ganancia total, que ya vimos, no hay costo. Todos los. El precio de venta que eran los 220 se va como ganancia total, menos esta exención. Ya tendrías una ganancia, este. Grabable. De 115 mil pesos. De 115 mil pesos. Pero como el carro lo tuve cinco años, divido 115 mil entre cinco años y esa parte que queda es lo que acumulo. En tu, declara en, en, en tu declaración anual. Y es algo que le llaman la ganancia acumulable. Porque es algo... El que... resto, a ver, déjame cerrarlo a 100 para que sea fácil okay. hacer las operaciones. ¿Sí? No lo vendí, en, eh, lo vendí en 215 menos 105 me quedan... Pero en 205 menos 105 me quedan 100, esos 100 los divido este, entre, entre 5 años, me dan 20. Le sumo 20 a mis ingresos por salario y aplico tarifa. Exacto. Eso, lo que estás haciendo es pagar el impuesto es algo que le llama la ganancia acumulable. Esa primer partecita de la ganancia paga el impuesto corriente con los demás ingresos que obtuviste en el ejercicio. En este caso, como eres asalariado, sumado con tus ingresos de salarios que obtuviste durante todo el ejercicio y harás el procedimiento normal. Que te marca la ley para determinar. Ok, que y si me dices que 20 se acumulan, entonces 80 no se acumulan y por lo tanto, al no acumularse, no pagan impuestos. Es, eso pensarías, dices, ¿no? oye, los, otro los otros 80, ¿qué pasa? ¿No? Dice, porque solo acumulé 20, son un ingreso no acumulable. que es eso? no paga impuestos, ¿no? Me pensarías que no paga impuestos, pero sí, tienes que pagar su impuesto mediante la aplicación de una tasa efectiva. ¿Cómo? Sí, esta ganancia no acumulable, lo que tienes que hacer, esos 80 que te quedan, tienes que determinar del impuesto del ejercicio que vas a pagar, que incluye la ganancia acumulable más los ingresos por salarios, y la ley te dice, y puedes aplicar deducciones personales, excepto las de las fracciones 1, 2 y 3, determinas el impuesto, ese impuesto lo divides entre esa base gravable y eso te determina una tasa, que la llamamos como una tasa efectiva la cual le vas a multiplicar a esa ganancia no acumulable y entonces determinas un impuesto, ese impuesto que determinas de la ganancia no acumulable, la sumas con el impuesto de, la, de, de tu impuesto Bien. corriente del año y tienes ya el ISR total anual. Anual. Menos okay. ya los pagos, bueno, menos las retenciones que te hicieron de, este, de, 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 de tus sueldos por salarios. Y hay que recordar que en la enajenación de bienes muebles se supone que hay una retención. Del 20% como pago provisional, pero hay una exención. Ah, para, para allá iba. A ver, déjame soñar. Dicen que soñar no cuesta nada, <laughs> okay. ¿no? Y vamos a soñar. Fíjate que sueño que tengo un Mercedes-Benz. Ok. Que lo tuve hace cinco años. Y me dices, oye, Salvador, ya me enteré que estás vendiendo el Mercedes, te lo compro. Llega Álvaro y me dice, te compro el carro. Digo, sí, vale 300. Ojo con el precio. Vale 300. Eh, Cambia algo el que lo haya vendido en 300 y el caso anterior lo vendí en 205. Sí, 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 sí. Cambia por la determinación del pago provisional, porque el pago provisional no se hace sobre la ganancia. El pago provisional se hace sobre el valor de la transacción, que es un 20%, pero existe una exención de que son 227.400 pesos en los casos en los que no hay pago provisional. provisional exactamente. Y... Entonces, yo tendría que enterar el 20% de los 300.000 o me lo vas a retener tú. No, te lo tengo yo que retener. O sea, en lugar de darme 300, me vas a dar 240. Exacto. exacto. Y me vas a dar un vale por 60 mil pesos para, ¿vale? para descontar en la, la declaración, declaración anual. anual. Para aplicar en la declaración anual, ¿no? Justo la autoridad pues, pretende a través de estas figuras de las retenciones, pues recabar una participación. Asegurarse que por lo menos le van a pagar eso. Sí, 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 sí. Entonces. Vemos que este tipo de transacciones que pareciera que no, no tienen una repercusión fiscal sí que la tienen. Entonces tenemos que andar revisando qué tipo de transacciones, porque te hablamos de un automóvil. Oye, pero qué pasa si yo ya estoy enajenando otro tipo, mi tablet, mi celular. ¿Cuántas enajenaciones llevo en el año de estos tipos de bienes que son patrimoniales? No? Porque la parte interesante de este capítulo es que tienen que ser bienes que no se encuentran afectos a tu actividad este, empresarial. Algo muy curioso que este. En la práctica me tocó ver con un amigo, es que él cada mes compraba un carro y lo vendía. Compraba un carro y lo vendía. ¿Eso y le decíamos, es actividad empresarial. Y le decíamos, oye, este amigo, yo creo que aquí ya te estás dedicando que la mayor parte de tus ingresos provienen de las enajenaciones de esto. Y entonces ya no estamos en, eh, en este capítulo de enajenación de, de bienes este, muebles, sino que pareciera que ya está realizando una actividad este, empresarial, ¿no? Eh, como por ejemplo, algo también que está muy de moda, que son estos famosos criptoactivos, ¿no? los activos virtuales, que al final del día también son bienes. Y algo muy cuestionable o, o que han tratado de, de verificar es: oye, ¿y qué pasa si yo solamente adquiero un, un, uno de estos criptoactivos? ¿Un, un bitcoin. Un bitcoin. Y lo enajeno tiempo este después. Pues si es un bien patrimonial que nunca estuvo afecto a tu actividad empresarial, seguramente tendrá que estar pagando en este capítulo. Oye, ¿y qué pasa? Si yo obtengo estos criptoactivos y me dedico mes con mes con mes a comprar, vender, comprar, 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 vender, ¿no? Seguramente ya estás realizando de una de tu actividad este, comercial y estás realizando una actividad empresarial que ya tendría que estar tributando. Tendríamos que andar buscando en el eh, régimen de actividad empresarial, empresarial, ¿no? Entonces, este tema es muy interesante porque este capítulo lo que busca es... Aquellos tipos de enajenaciones que no se encuentren afectos si a tu casa-habitación. Si vendes tu casa-habitación, ¿no? también seguramente vas a tener que estar pagando el impuesto sobre la renta, aunque ahí sí también vemos exenciones de 700 mil UDIs por las enajenaciones de casas-habitaciones. Y generalmente ahí. Como este tipo de enajenaciones tienen esta solemnidad de que se celebran ante notario, el notario es el que tiene esta cerciorarse de que se pague. Que el autoridad le da esta figura de recaudador, ¿no es a ver tú notario, como tú vas a como este bien inmueble forzosamente se tiene que llevar escritura pública, tú te vas a encargar de realizar el pago provisional y de informarme presentarme una declaración informativa en el caso de que se rebase la exención de y haya una ganancia si se tenga que retener el impuesto. Y darle ese tipo de constancias ese tipo de información a la persona física que va a tener que estar informando de esta cena y va a tener que estar declarando esto en, en la declaración anual. Entonces hay que tener mucho cuidado con las enajenaciones también de casas habitaciones porque a lo mejor piensas que no tienes ninguna otra obligación y a lo mejor tienes la obligación de estar presentando tu declaración anual en la cual tengas que estar pagando el impuesto sobre la renta que a lo mejor resulta que no. Porque algo interesante que comentábamos era sobre la ganancia no acumulable, ¿no? Que se aplica una tasa este, efectiva. efectiva. Pero la ley también nos da otra opción: de aplicar la tasa promedio de los últimos cinco, cinco años. años. Y esto a lo mejor les conviene mucho a las personas que enajenan bienes o que pretenden enajenar un bien inmueble, de empezar a planear su impuesto, ¿no? ¿Esto cómo es? Pues ir, a lo mejor dices, si, si mi tasa efectiva de, del año va a ser muy alta, y yo ya sé que a lo mejor voy a, a enajenar mi inmueble durante cinco o seis años algo que voy previendo a futuro, pues voy determinando mis tasas este, efectivas año con año, voy viendo qué, en qué régimen es todo, cuáles son mis tasas efectivas, y a lo mejor me conviene ese promedio de tasas para aplicarlo a la ganancia. Sí, no, porque no, a lo mejor mis ingresos fueron creciendo y el año en que lo vendo mi tasa efectiva es mucho más alta. Claro, y si saco un promedio la tasa efectiva va, será menor. Es menor, entonces eso se puede como que de cierta manera ir previendo y planeando y aplicar estas tasas efectivas. Este promedio de cinco años para poder entonces hacer en la declaración anual obtener eh, pues un saldo a favor por la retención que me van a hacer seguramente. Así es. Hosni González nos pregunta: buen día, saludos. Eh, saludos, Álvaro, saludos a un servidor. Muy chau, ¿Se chau. puede deducir el automóvil si solo se tiene carta factura? El automóvil se compró a crédito y la agencia o la distribuidora se quedó, la financiera se quedó con la factura original. Y pues me la van a entregar hasta que, hasta que se termine de pagar. Sí, que ahí, ojo, con el tema de la eh, factura electrónica, pues ese tema. Ya eh, tengo la factura. Ya tengo la factura, aunque la financiera la, la, la retenga, retenga y te ponga ahí, pues tú ya en tu repositorio tienes esa, esa manera de decir: pues, yo tengo el comprobante mediante el cual hago la comprobación de este costo comprobado de adquisición. En aquellos, en el, en el tiempo eh, pasado, cuando no existía la factura electrónica y entonces te, todo era en papel, pues ya hablábamos de, de otro tipo de, de situaciones, ¿no? Uh -huh. Que muchos tuvieron estas controversias cuando surgió la factura electrónica de oye, oh, qué va a pasar cuando que muchos endosaban las facturas para las propiedades y todo? Pues. No. Ya, lo, lo válido siempre es tener un contrato mediante el cual tú transmites esa y propiedad. Y se tiene que emitir ¿sí? el CFDI. Y se tiene que emitir el CFDI. De todo se tiene que emitir un CFDI. Mientras no le digas a la autoridad, ojo que no nos escuchen estos aquí entre nos, que te voy a decir, emite un CFDI por lo que estás pensando. Si <laughs> sí. nos quieran grabar los pensamientos. Pero bueno, te manda a saludar Maripaz Jiménez, Heriberto no, también, no. Carrasco, eh... Ese eh, Teotihuacán GF, Francisco Jaramillo Reyes, este Cosni González, que se nota que sabes que sabes mucho. Tratamos de a saber, esto es algo que se va ya aprendiendo con, con la práctica, de aplicando la ley, porque son capítulos que la verdad de, a veces son muy pocos comunes, ¿no? Todos nos vamos con la finta con la actividad empresarial, con eh, este. Cuando en su momento existió el régimen de incorporación fiscal, pero a veces no volteamos a ver que hay otros capítulos que tienen sus peculiaridades, ¿no? Ahorita que hablamos del arrendamiento, por ejemplo, de bienes este, inmuebles, hay que recordar que ese dice arrendamiento de otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, porque puede haber un otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles inmuebles. y eso es actividad empresarial. Eso es actividad empresarial. Pero bueno, estamos platicando, de, hemos platicado de arrendamiento y enajenación. Voy a tener que hacer una pausa, pero quisiera que regresando me platicaras. Vendí mi casa habitación. Estuvo exente el notario. Me dijo: no hay pago. Ya no tengo que hacer nada, te dejo eso para cuando regresemos de la pausa. Me parece perfecto. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Declaración anual de personas físicas. Puedes presentar tu declaración anual de personas físicas a partir del 1 de abril a más tardar el 30 de abril del año posterior al cierre del ejercicio o periodo fiscal. La declaración anual 2023 corresponde a los ingresos que percibieron durante 2022. El objetivo es cumplir con tus obligaciones fiscales a través de la presentación de tu declaración anual, que contenga la información de tus ingresos, deducciones autorizadas y personales, retenciones, así como tus pagos provisionales, a través del portal del SAT de una forma fácil y sencilla. Sencilla. Si eres una persona física, los gastos personales que puedes deducir en tu declaración anual 2023 de acuerdo con el artículo 151 de la ley del ISR son gastos y honorarios médicos y dentales gastos funerarios, donativos no onerosos ni remunerativos, intereses por créditos hipotecarios, aportaciones complementarias de retiro realizadas a tu subcuenta correspondiente, primas por seguros de gastos médicos, transportación escolar de descendientes directos y los pagos efectuados por concepto del impuesto local sobre ingresos por salarios. Cuentas claras. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del diario oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorafiscal.unam.mx. Se quedó una pregunta muy interesante en el aire, mi querido Álvaro. Sí. Eh, cualquiera pensaría, bueno, ya enajené, está exenta, el todo se le levanta el ya... notario, ya me dijo muchas gracias, vámonos. Pero tienes la obligación de informar si rebasa de 500 mil pesos de este tipo de operaciones que piensas que es una partida, es un ingreso exento, pero tienes, tienes la obligación de informarlo siempre y cuando rebase de esta cantidad. Bueno, puede haber lugares en donde puedas vender una propiedad en menos de 500 mil pesos, que ya debe ser cada vez menos, tristemente. Sí. En la Ciudad de México está como que en chino que encuentro. La ah, Ciudad de México, área conurbada, probablemente eh, Guadalajara, hay áreas conurbadas, Monterrey, algunas grandes ciudades. Pero puede haber lugares donde puedas vender una propiedad y, y la vendas en menos de 500. Claro, y ahí tengo una anécdota bien interesante. Una persona física, una señora ya de, de edad avanzada que vendió su casa habitación, este. Obtuvo, lo, lo, lo declaró, fue el único ingreso que obtuvo y tenía ingresos por intereses. Y ya vemos que en el caso de los intereses se eh, acumula el interés este real, Dale. ¿no? Y hay una retención que te hace el banco que te puedes acreditar. La autoridad vio esa transacción y le preguntó: ¿Cómo le hiciste para enajenar o adquirir ese bien, este inmueble y luego enajenarlo en esa cantidad? ¿De dónde sacaste el dinero para realizarlo? ¿no? Porque ya el notario me informó, tú ya lo, me lo colocaste en tu declaración anual, entonces lo que le estaban preguntando era. ¿De dónde sacaste para ¿De comprarlo? Claro, ¿de dónde sacaste todo el dinero para comprarlo y obtenerlo? ¿no? Pero, pues, pudo haber sido que la persona haya heredado el inmueble. Eso puede ser una gran explicación. Oye, me heredaron el inmueble, yo después, pasado el tiempo, lo enajené. ¿no? Pero en este caso en particular la estaba compuesto por otro ingreso que presentó su declaración anual. Oye autoridad, te diste cuenta que yo te estaba eh, manifestando ingresos por intereses en alguna época de, de la vida económica de esta persona, ella, su marido le heredó cierta cantidad de dinero, una suma muy importante que estuvo, estado invirtiendo en su este, en, en el sistema financiero y le ha estado generando rendimientos. Y parte de ese dinero lo usó en alguna época para comprar este inmueble y posteriormente lo vendió. Entonces dice, ¿de dónde provienen? Pues una gran parte lo he obtenido de... de, de los y aquí intereses, están mis ¿no? declaraciones. Y aquí están mis declaraciones. Entonces, ¿por qué me estás este, buscando? Pero a lo que voy con esto es que las personas físicas deben de tener mucho cuidado porque la autoridad hoy en día está al pendiente de nuestros depósitos, ¿no? Y no de irse con la finta, me recuerdo que hace un par de meses o ya inclusive tiene años que luego ocurre esto que la autoridad saca ciertos comunicados no de que el fisco no cobre impuestos por tandas por préstamos por depósitos en efectivos y entonces digo espérame yo creo que estás eso tiene sus matices estás informando de una manera un poco extraña a la población este como que con un segmentada no sé de alguna forma tendenciosa la exacto porque nosotros lo que debemos de tener cuidado es que cada entrada en nuestra cuenta bancaria tendremos que saber si no estoy yo fue porque enajené un bien mueble que seguramente tengo la obligación de, informar. de informarlo, ¿no? A lo mejor son ganancias de intereses, ¿no? son intereses nominales que me están pagando y tengo que a lo mejor ir checando el tema del interés este real que tenga que acumular. Estoy realizando una actividad empresarial que a lo mejor tengo esta obligación mensual de ir declarando. ¿Qué tal que eh, son mis pagos de salarios? ¿no? Bueno, ahí no tendría tanto problema porque tengo los, los la Efe, retenciones es, las retenciones. Oye, qué tal que son préstamos que me hacen ¿no? mis hermanos, mis amigos? Y ya rebasan de esta cantidad que tengo que informar y no. Infórmalo. Y, infórmalo. Que déjame decirte, estoy de acuerdo contigo y tú dices ya rebasa de la cantidad que tengo que informar. A ver, el que rebase de la cantidad es una facilidad. Es una facilidad. Desde mi punto de vista aunque no rebase, infórmalo, no pierdes nada, al contrario. Es un elemento probatorio, como en el caso que platicamos de la señora, de que en algún momento la autoridad te diga de dónde sacaste, pues yo te estuve informando que alguien me dio un préstamo y con eso yo tengo ya la capacidad económica para adquirir cierto tipo de bienes y ya no me cuestiones, ¿no? a lo que ya a lo mejor te interesa a ti, autoridad, es cuestionarme. Acerca de la veracidad de si ese préstamo realmente es de, de veras o crees que yo simulé y que lo que, estoy, lo que yo realizé a lo mejor fue una enajenación uh -huh. y hice una simulación en donde digo que obtuve un préstamo y que eso no fue, y no declaré un ingreso, ¿no? Mientras tú tengas los elementos para decir eso fue un préstamo y le estoy pagando a la persona, no tienes ningún problema. Otros conceptos, oye. ¿Qué pasa si me encuentro un tesoro? O sea, mi esposa. Este, es un tesoro. Soy un tesoro. Soy un tesoro. Mi, mi esposa tendrá que declararme como un tesoro. Eso es un incremento positivo en tu patrimonio, ¿no? O sea, uh -huh. los tesoros, claro que seguramente tengo la obligación de eh, estar informando y declarando sobre ¿Y pagar un impuesto por esos tesoros, porque lo que está ocurriendo. Y, y, y yo siempre he dicho. Los legisladores se les ocurrió decir: a ver, las personas físicas, ¿cómo es que empiezan a, a obtener o a transcurrir su vida económica? Lo primero que hacen es encontrarse un tesoro, como. Primero encontrarse un tesoro, ¿no? ¿Te ¿Encuentras un tesoro? Hay un capítulo específico: adquisición de bienes. Adquisición de bienes en donde vas a pagar ese impuesto. Herencias, Herenado. legados, donaciones, tesoros. Todavía el anillo de compromiso. A la, ah, por ahí hubo una, 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 una trama, trama ahí no, medio de, peliculesca, o sea, ¿no? ¿no? De, de un anillo. De un anillo, ¿no? En donde la persona física está obteniendo un ingreso por este por este tipo de, de bienes que estás donando. O sea, al final es un título gratuito, ¿no? Fíjate, el escándalo que hicieron, el, el SATA ha de haber estado diciendo... Díganme más, de, informen, me interesa. para ir a ver y, y buscar a esa persona. O Pero cuando, creo que no era mexicana, ¿no? pero pues el fisco de ese país ha de haber estado Qué A ver cómo o, está eso o cuando cumplimos años pues nos allegamos de ciertos tipos de bienes o te casas o te casas y entonces la autoridad o sea la autoridad nada se le escapa hay capítulos donde va previendo ciertas situaciones jurídicas o de hecho en donde dicen te ubicas en esto seguramente estás en este capítulo donde estás adquiriendo un bien oye si me si entro y compro un billete oye no eso si es este de me urge <laughs> Ese me urge o el billete de, de la lotería y compro un billete para la rifa del avión y me saco el avión. El avión presidencial. Bueno, eso estoy hablando antes del pasado, pues ya, ya vimos que nadie se lo sacó, pero este, vamos a suponer que se si les ocurriera volver a rifar el avión o la cantidad que sea, la lotería. Sí, sí. Y le pego, tuve suerte y le pego. Ahí tenemos un ingreso por premios, hay un capítulo específico de estos ingresos. También por tengo que pagar. Claro, y también tengo que pagar. Seguramente te van a retener y hay que ver, también hay un impuesto local y tienes que verificar eso porque esos también son incrementos positivos en tu patrimonio en donde tú te llegaste de, eh, de un bien donde a lo mejor erogaste algo chiquitito pero ¡pum! tu ganancia fue eh, mayor y dices ni modos o sea gane pues, claro muchas veces yo pago lo que tengo que pagar no porque pues, el ingreso pudo haber sido mayor de lo que yo invertí no en esa uh -huh. adquisición pero existe ese capítulo de, por la obtención de premios que la que me obliga a pagar un impuesto sobre la renta y hay un capítulo específico entonces personas físicas también la obtención de premios rifas sorteos es algo que me genera pero hay el impuesto ambición. es definitivo no ajá es definitivo pero si rebasa de medio millón de pesos, ya eh, y no tengo que informar. Exactamente. Otra, otra de las. Eh... O sea, si me saqué el avión, tendría yo que haberlo informado. <risa> sí. <risa> creo que el avión cuesta más de medio millón de pesos. Y, y creo que tiene eh, cierta lógica, porque lo que tú ya tienes es un bien mueble, en este caso un avión, que posteriormente, si tú ya lo enajenas y nunca formó parte de tu actividad empresarial de dónde provino este tipo de bien, nunca lo informaste, te van a empezar a cuestionar, o no, ganamos el auto, ah, soy asalariado en la rifa de fin de año de la empresa, me gané este el automóvil, ¿no? Mira, por eso no, no me gusta cuando voy a las tiendas departamentales vale. que te dicen, por cada 500 pesos te voy a regalar un boleto para una rifa de un automóvil de esos, de este. De cinco, cinco rueditas, o de una ruedita alemana, o de una estrellita. No sé, esos automóviles como los que tú y yo deseamos ya dejar de tener utilitarios. Pero, qué, ¿Qué pasa si me gano el carro? Claro, sea, seguramente, y muchos, seguramente va a haber un impuesto que tengo que pagar, porque es un premio en especie, ¿no? Y entonces, uh -huh. ¿y cómo le voy a hacer? Tengo que desembolsar seguramente. Pero no que te, tengo, y además, para sacarlo circular, lo tengo que emplacar. Y tengo que pagar la tenencia. Y entonces le voy a decir al SAT, oye SAT, y ladrón de saco para pagar la tenencia, para pagar el seguro. Y entonces lo que vas a decir, pues mejor lo enajeno, ¿no? Mejor Ajá. lo voy a vender y ahora me metí en otro rollo que es una enajenación de no, bienes. Entonces te voy a decir, ¿y de dónde sacaste ese, ¿Ese automóvil, automóvil para poderlo vender? Me lo informaste, me dijiste que era un premio, ¿no? Y ahora o oh, 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 sorpresa cuánto tienes de costo comprobado de adquisición no seguramente va a haber o una ganancia facultad, importante aquí en la facultad vas a una reunión, una, un evento de la facultad y el sindicato te rifa un automóvil y, y de problemas sí no digo eh, o ganaste un inmueble no también o sea son a veces o los sorteos hace... de cierta universidad que rifa inmuebles no y te ganaste el inmueble y entonces sabes que hay que estar pagando el impuesto sobre adquisición de inmuebles, un impuesto local. ¿Y de dónde si no tienes esa capacidad? Okay. ¿no? Me saqué la lotería, en efectivo. Ya no estoy hablando del avión. Okay. O me saqué el Meurge. <laughs> sí, llené y, y ¿qué crees que le atiné? Y era una bolsa acumulada de no sé cuánto. Y metí el dinero al banco y me produce intereses. Eso es otro, otro ingreso que vamos a tener: un, un ingreso por intereses, ¿no? Nada o sea, más. Tú no dejas nada, mi querido <laughs> no dejas. todo lo quieres grabar? No, así, así lo previeron en este, en nuestros, nuestros legisladores para contribuir al gasto público, en particular en estos incrementos positivos del patrimonio, en este impuesto que es el ISR. Y... Pero yo ya pagué impuesto por el dinero que me gané. Claro. Ahora ¿Voy a pagar por los intereses que produzca mi dinero? Sí, por esos rendimientos que genera el dinero, que es el interés, tienes que pagar un impuesto nada más que aquí. Eh, de manera muy general y simple, lo que se va a pagar es sobre el interés real. Oye, ¿cómo es esto? Ahorita la inflación, para cerrar como cifras, anda en un 8%, ¿no? Si la inversión me da un rendimiento del 12% y la inflación anda en un 8%, significa que realmente yo estoy ganando un 4%. Y ese 4% que representan esos intereses, ese interés real que es de ese 4%, sobre eso yo voy a tener que estar pagando el impuesto sobre la renta, ¿no? más que aquí la institución financiera te hace una retención sobre del los, punto todo... 15%, ¿no? Este año, el año pasado era del punto 08%. Y este año del punto 15, pues Eso. el punto 08 pues no, no, no es nada. No era nada, pero este año es una, una retención de una cantidad eh, importante. Pero el punto 15%, Alvaro, es una vacilada, ¿no? El único problema es sobre qué se cobra ese impuesto. Sobre el, el interés nominal, no sobre el real. No, no, y no sobre, sobre, el sobre, capital, el, sobre el capital. Sobre el capital invertido. Entonces, sobre ese capital invertido te están reteniendo un, un punto 15% que entonces. Si yo soy una persona física que tengo sueldos y salarios y si tengo una cantidad que tengo en el banco, yo te diría, personita física, échale un ojo si no estás presentado a, a, a tu declaración anual, porque seguramente por esa retención puedes estar obteniendo un saldo este, a, favor. a favor. Porque inclusive puede ser que la inversión te genere un rendimiento del 7% y la tasa es del 8%. No hay un interés real. Hay perdiste. Una, perdiste. Pero el banco, la institución financiera, te estuvo reteniendo sobre el capital. Punto 15.08% el año pasado. Y tienes un impuesto sobre la renta que eh, se enteró al fisco y que te estás esperando, te está diciendo, oye, a lo mejor eh, puedo llegar a tus manos, pídeme en devolución. Nada más que hay que echarle lápiz a este tipo de cálculos. Y tiempo. Y tiempo, y tiempo. Así es. Y asesorarse bien. Oye, eh, fíjate que yo esto. soy, como dice el presidente de la República? Soy su adversario. Ok, ok. Y me saqué la lotería. Y como soy su adversario, digo, no, yo no quiero tener nada en México. Y me llevo el dinero y lo invierto. Fíjate, yo me gané la lotería en México y me llevo el dinero al extranjero. No voy a poner el nombre del país. Y me produce intereses allá. Ya no está en México. Sí, pensamos, oye, ese dinero está este, fuera de, del país. Sí, pero como eres persona física residente en México, estás obligado Mi a... Tu casa está aquí. Tu casa, habitación está aquí. Otro centro de intereses vitales está aquí. Tiene la residencia fiscal en México, estás obligado a pagar por eh, los ingresos que obtengas, no importando de dónde provenga, ¿no? De... Y en este caso hay un capítulo de los demás este, ingresos que ay, los ingresos. Ay, a ver, por... Sueldos, actividad empresarial, arrendamiento, enajenación de bienes, eh, adquisición de bienes, intereses, premios, nos falta dividendos. Y además hay otro, el de los demás ingresos, el último de los capítulos en donde, por ejemplo, los ingresos provenientes, estos rendimientos de cuentas de, de, del extranjero, que, te, que, que puede ser eh, estos intereses del extranjero, te generan que los tengas que estar declarando en este capítulo de los demás ingresos y tengas que tener ese cálculo específico de tus cuentas este, bancarias, porque inclusive las ganancias cambias, puedo tener una cuenta que a lo mejor, oye, no, para que no haya problema, no, este, no, no, que no me genere intereses. Pero tengo la cuenta ya en el extranjero en dólares y eso me va generando una fluctuación cambiaria que puede ser a mi favor. Entonces, a lo mejor puede ser que tenga la obligación de pagar en ese capítulo ese tipo de ingresos y tenga que tener mis papeles de trabajo con los cuales yo demuestre si gané o perdí, porque la autoridad eso va a querer este, que, que te informe. De hecho, en, en, en años anteriores, la autoridad luego ha sacado un tipo de factor, ¿no? a través de regla miscelánea de ah tienes este cuentas en el extranjero aplica este factor y lo y generalmente ese factor es tramposo porque porque cuando hay pérdidas que sabe que hay una pérdida de fluctuación cambiaria el factor a veces es cero o muy chiquitito no, no acumula nada? nada mira aplicale cero al capital este inicial que tienes allá en el extranjero y no me pagas nada o sea, espérate a lo mejor lo que te conviene es hacer el cálculo porque esa pérdida que vas a obtener al siguiente año ganas y utilizas esa pérdida para aplicarlo contra esos ingresos ah, del extranjero. Y por eso es que no es que el fisco sea muy dadivo y te diga, no te, preocupes. no te preocupes, aplica cero y al siguiente año pone un factor que ya puede ser más alto, ¿no? Y entonces no te conviene. Ese tipo de peculiaridades que le pasa a las personas físicas, sí hay que hacer este tipo de cálculos para determinar qué me conviene más, si irme por el factor o aplicar. Que yo creo que la mayoría de los casos te conviene mejor hacer el cálculo de ley. Ok, fíjate que vuelvo a insistir, me saqué la lotería. Y soy el, amigo de Juan Carlos Sedín, o okay. Arturías Ayub, o tú a saber de. de, <laughs> de los de, de, tiburones. De lo eso se brige Cualquiera de esos tiburones, sí. ¿no? Y decido invertir en acciones de sus empresas. Compro acciones, ya Compro me volví accionista. Ya me volví accionista. Y las empresas, pues esas empresas van bien y deciden en el año 2022. De repartir dividendos y llega a mi cuenta, pues el año pasado, ¿qué te gusta siendo accionista de uno de esos grandes eh, empresarios? Eh, ¿Te gusta dos millones de pesos? Correcto. Así, nada más el año pasado de dos millones de las empresas que decidieron repartir. ¿Ok? Sí, ahí tenemos otro tipo de ingreso que es el capítulo de dividendos, utilidades. Entonces, vamos a ponerlo fácil: llegó un millón de pesos a mi cuenta. Ok. Eso implica que quien te pagó el dividendo fue la persona moral. Uh -huh. Ellos eh, tienen la obligación de determinar el impuesto. Y para ellos, ellos manejan unas cuentas fiscales, ¿no? Eh, algo que le llamamos la, la cuenta de utilidades fiscales netas, en donde va a decir, oye, a lo mejor ya pagué este impuestos la persona moral. Te Mejor conocida como Cufi, ¿no? ¿no? Ajá. Y entonces tú, como persona física, el dividendo neto que ya recibes, que eso ya proviene de Cufin, lo que tengo que hacer ahora es piramidarlo. Multiplicarlo por un factor del 1.4286. Ese millón lo multiplicaría hacia arriba. Y me da 1.428.607. ¿Qué, qué habilidad para multiplicar. Porque lo que, lo que te permite es que acumules el dividendo más el impuesto que pagó la sociedad, que pudo haber pagado de Cufin o lo pudo haber pagado ya porque a lo mejor no hubo cofin Y lo que te permite en este capítulo es súmame el dividendo, que recibe, el dividendo distribuido más el impuesto que pagaste y te permito que te acredites. Ese el impuesto, impuesto que pagó, pagó la empresa. Sociedad. Nada más que aquí puede haber un detalle, ¿no? El impuesto que paga la persona moral está a una tasa del 30%. Recordemos que las personas físicas tienen una tarifa progresiva que va hasta el 35%. Y dependiendo del monto del dividendo, lo que puede pasar al final del año es que cuando, si es un dividendo importante, yo lo acumulé y la tasa fue, acumulo el dividendo más el impuesto que pagó la sociedad y me voy a acreditar el impuesto. El impuesto está a una tasa del 30, pero si lo que hace el dividendo es elevarme un renglón y me resulta que el mi tasa. El, el 32%, el 32%. Vas a decir, oye, tengo que pagar a lo mejor un 2, un 4%, sí, porque la ese, ese, ese dividendo que tú percibes. El impuesto estuvo una tasa del 30 y a lo mejor tu masa de los demás capítulos que hemos hablado te elevan en un rango y luego resulta que en la declaración anual tienes que estar pagando ese. No, no, no. A ver, entonces lo que tengo que hacer es si me saco la lotería, invierto con estos señores y les digo, no me des más de un millón al año. <laughs> sí, por favor. <laughs> por favor. Para que, porque si me das más de un millón al año, a lo mejor voy a tener que pagar mucho impuesto. Si me das un millón y yo ya me dedico a vivir de mis dividendos. Exacto, entonces tengo que hacerlo. Y no hay que olvidar que también hay un impuesto definitivo del 10% que tengo que pagar. Bueno, pero lo acredito esto. en mi declaración anual, ¿no? No, este ya es definitivo, no. este 10%. O sea, entonces no me van a dar un millón, me va a dar 900 mil. Sí, te van a quitar esos. Eh, si era el, el dividendo distribuido de un millón. Menos ese 10%, recibiste 900... A ver, entonces mil. a mí me, me, eh, la empresa me dice, Salvador, te toca un millón, pero como te tengo que retener el 10, ahí van 900. 900 Yo acumulo en la anual... Un millón ¿Yo? 428. Que recordemos, ese millón 400, eh, 428 trae el dividendo más el impuesto que ya pagó la empresa. La empresa, no este 10. Ay, Exacto. Y contra el impuesto que resulte solamente acredito los 428, no los 100. Exacto, esos 100 es un impuesto definitivo. Entonces... Tu, eh, de tus eh, de tus dividendos, pues, te quedas salvo salvo y esto es importante ese 10% no hay eh, no hay una retención si proviene de Cufin antes del 2000, este si ese dividendo proviene de Cufin antes del 2014 que eso es importantísimo llevar el control de estas cuentas fiscales que debe tener las personas morales para entonces a lo mejor decirle a la persona física el dividendo que estoy entregando proviene de ese año y no hay este y hay Cufin de, de, de anterior al 2014 y a lo mejor no te tengo que retener ese 10%, pero es algo por demás eh, complicado, ¿no? Que Tenemos dos mujer... preguntas de nuestros amigos, okay. porque el tiempo se nos está agotando. Y fíjate, se pone interesante la plática ¿Sí? y ya que se pone, nos dicen, <laughs> se te está acabando el tiempo. Eh, Diego Olvera, ¿a qué régimen aplica la facilidad de no enviar la contabilidad si no se tienen ingresos mayores a 2 millones de pesos? Según entendí, la obligación de llevar la contabilidad prevalece. Sí, hay que tener contabilidad en arrendamiento. Es el, uno de los capítulos en donde no te, eh, la, la regla de miscelánea, y creo que también Honorar es, es extensiva, de no uh -huh. enviar la contabilidad. No enviar, si sí uh -huh. hay que tenerla, ¿no? Anteriormente estaba padre que existía allí una, una, en, dentro de la fracción que se aplicaba la deducción opcional. Te, te olvidabas de, de eso, la contabilidad. Pero... Lo Ahora, aunque tengas deducción ciega, tienes que llevar contabilidad, pero pues ¿qué, qué contabilizo? ¿Deducción ciega? Exacto, que ¿Cargo digo. a qué? ¿Con ¿Qué? abono a qué? Entonces, no voy a contabilizar más que ingresos. Ingresos y mis pagos prediales, tal vez. Y ya. Y, ya. Pero ¿Y, si mis, pagos que... ¿Y mis pagos de impuestos. Y mis pagos de impuestos. Se acabó. Y, pero eso va a tener que pagar un contador. El contador es deducible. <laughs> Honorarios. este, ¿no? te algo Ok, una que... última pregunta porque el, el tiempo se me está acabando. Aunque no te va a gustar la pregunta porque está para contestarla en mucho tiempo y tienes. A ver. Un minuto. Este. ¿Pueden también hablar del escenario de, en el que sí se causa impuesto por la adquisición, adquisición de inmuebles? Bueno, cuando el tema del, del valor del inmueble supera el valor del, del, de del UGP, ¿no? Que estás obteniendo por, un, por debajo del valor de mercado, ¿no? Hay personas que lo que hacen es adquirir ese es inmueble por un valor y la autoridad te determina una valor que si rebasa del 10% del valor, es un ingreso por adquisición de bienes. Entonces, un, la, todo, todos los inmuebles evalúan que esas transacciones sean como que ese valor de mercado que si rebasó o está ese 10%, te van a decir. Es decir, ¿no? si pues, yo te compro, si tú me vendes ahorita un inmueble, este Álvaro, en 4 millones 400, pero lo mandamos a evaluar y el hablo dice, vale 5%. Y seguramente hiciste eso para evitar pagar impuestos, ¿no? Entonces Álvaro no va a tener problema porque nada más va a recibir 4.400, pero a Salvador le van a decir, a ver, 5 menos 4.400, 600. 600 entre 4.400 más del 10%. ¿Sinca? Salvador, págame el impuesto sobre la renta sobre esos 600 mil pesos. Porque tú adquiriste un bien inmueble por debajo de ese valor. También o sea, un te incremento, incremento patrimonial. patrimonial. A ver, por andarle comprando barato a Álvaro. Por andarle ayudando a Álvaro a que él no pagara impuestos por esa enajenación. Ahora los decir, pagas tú. Ahora tú los pagas, no te preocupes, el fisco nada se le escapa. Así es. Álvaro, pues la verdad eh, me dio un placer que nos acompañaras, la verdad es que eh, muy claro, muy dinámico, muy agradable, Este, aunque nos das malas noticias, o sea, por todo tenemos Perdón por que Por ser vocero de malas noticias, lo siento mucho, ya sé que... Es algo como que dices, oye, Tentecay, que tenemos que hacer esto, sí, tenemos que conocerlo como personas físicas, porque existen estos capítulos en donde nos podemos ubicar. Aquí tratamos de manera sencilla el expresárselos. Y todo lo contrario, maestro, yo soy el más agradecido por estar aquí compartiendo con usted y también aprendiendo día a día de estos temas fiscales. Muchísimas gracias. Eh, les, ag les agradezco que nos hayan acompañado. Se despide su amigo Salvador Rotero no sin antes invitarlos a que nos sintonicen la siguiente semana con la última parte de este tema de. Declaración Anual de Personas Físicas, donde estaremos hablando de las deducciones personales, del de cálculo del impuesto anual y algunos otros detalles que hayan faltado en estos programas previos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.